Estamos con Francisco Guevara, secretario de Ambiente, por esta oportunidad, candidato a intendente de Rivadavia, haciendo un agasajo, si se quiere, a las mujeres del departamento. Sí, ¿qué tal? Gracias por estar acompañando. La verdad que contento hoy en día de ser una tarde de reflexión, ¿no? Nuestro espacio político está conformado por muchísimas mujeres. Son las que tuvieron la iniciativa de tener una tarde de reflexión con una persona que ha venido, Belén Cobre, a quien agradezco. Va a ser dar un mensaje de resiliencia, la fuerza de la mujer en materia de emprender. Luego vamos a reconocer también a mujeres rivadavienses que tienen al frente diferentes tareas como uniones vecinales, centros de jubilados, bibliotecas, trabajo social, también artistas, docentes, enfermeras. Y la verdad que, bueno, y culminamos el día a la tarde de noche de hoy con una firma de compromiso a mi parte como candidato a intendente a fortalecer las políticas en materia de género y diversidad en el departamento Rivadavia. Bueno, justamente eso, ha sido una propuesta de ellas, si se quiere, de que vienen trabajando. ¿Cuál es el mensaje, Francisco, como candidato? El mensaje es que en nuestra gestión, si los vecinos de Rivadavia y las vecinas de Rivadavia nos dan la oportunidad, las políticas en materia de género y diversidad van a ser uno de los ejes también. Y no me refiero con una mirada simplemente de contención social frente a alguna situación de violencia o de vulnerabilidad, sino también desde el municipio generar las condiciones, promover también a partir de ordenanzas la equidad y así motorizar lo que es el trabajo para la mujer, los estudios para las mujeres, la cultura del encuentro también para las mujeres, fomentar a nuestras artesanas, nuestras comerciantes, nuestras emprendedoras con una perspectiva amplia y de equidad en nuestro municipio de Rivadavia.